Señorita Cisneros, mucho gusto. Siéntese, por favor. Gracias. Antes que nada, quiero decirle que estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier comentario que quiera hacer sobre nuestro trabajo. Me alegra saber de su buena disposición. Es la primera vez que trabajamos con una empresa de su papá, así que queremos que se quede con muy buena impresión de nosotros. Si llegamos a un acuerdo, así va a ser. Dígame, ¿en qué la puedo servir? Antes que nada, déjeme comentarle que lo que le voy a proponer le puede dejar muy buenas ganancias. Dígame, le escucho. Puro familiar de ustedes. Qué mala onda que ni siquiera me dejaron avisarle a mis amigos. ¿Y qué dijiste? Me traigo a mis amigos para que me ayuden a pelarme, ¿no? Ni que fuéramos tontos, Chevy. Era para verlos por lo menos una última vez. Ah, ya párale tu chantaje, cuñadito, ¿eh? Ni que te vayas a morir. Cuando estés casado lo vas a ver las veces que quieras. ¡Ahí están! ¡Alguien los invitó! ¿Qué hacen aquí? Vinimos a la boda de nuestro amigo. No están invitados y no son bienvenidos. ¿Cómo no? Tu papá me invitó y me dijo que podía traer a quien sea. Si no me crees, pregúntale. Vienen por Chevy para que no se case, ¿verdad? Pues qué bueno que lo entiendas, nos ahorraste una explicación. Y como venimos en son de paz, será mejor que nos permitan llevárnoslo tranquilamente. O esto se puede volver un desastre. Prometemos ser discretos y rápidos. Míralo, qué listo. Por nosotros no hay problema, ¿eh? Pero... ¿ven a toda esta gente que está aquí reunida? Pues es que la mitad son Aguilera y la otra mitad... amigos de la familia. Más del 100%. Y todos dispuestos a apretar el pescuezo a este escapista. Oigan, ¿y cuántos son ustedes? 6. Pero una llamada. Y tengo aquí al comandante Chávez y el ejército completo. Entonces. Solo los tarugos avisan lo que van a hacer. Discúlpeme la franqueza, señora, pero no sé qué ganan usted y su familia convirtiendo a Sebastián y a su hija en dos seres infelices. ¿Y tú quién eres? ¿Su abogado defensor? No, soy su amigo y me preocupa su bienestar. En cambio, ustedes parece que no les importa el de Titina. A ver, dígame, ¿Cómo la va a hacer feliz un hombre al cual están obligando a casarse con ella? Pues me importa un pepino lo que digas. Chevy va a ser su esposo y punto. Y ahora agarra a tus amigos y se me van pero a la de ya. Si no quieren que saque el mosquetón y los corra balazos. ¡Ah, Pepe! ¡Qué bueno que trajiste a tus amigos! Aquí estamos, don Arturo. Ellos son amigos del ingeniero Morales. Ya decía yo que cómo no iban a venir los amigos del Chevy para acompañarlos en este día tan importante. Qué bueno que vinieron. Están en su casa. Gracias, señor. Su esposa y sus hijos ya nos estaban atendiendo. Ah, faltaba más. Quiero a mi yerno como si fuera mi hijo. Y si ustedes son sus amigos, pues son como de la familia. Ya, viejo, te estás volviendo un sentimental. Ay, cómo no, mujer. Chevy se lleva la luz de mis ojos. Mi capullo. Mi florecita. Ah, mi titita. Señora, siquiera devuélvale el celular, Antonio, ¿no? ¿Cómo ve? No creo que sea problema cambiar el resultado de la auditoría por ese informe. Es prácticamente igual, salvo algunas cantidades. Así es. Con todo respeto, señorita Cisneros, ¿se da cuenta que me está pidiendo que me juegue mi prestigio profesional? Su prestigio va a quedar intacto. Nadie aparte de mí se va a enterar de esto. Y le repito, lo voy a compensar. ¿De qué cantidad estamos hablando? Usted ponga la cifra. Mire, lo que me pide merece una muy buena paga.
Voy a convertir la situación en un fraude que está penado por la ley. Eso es lo que quiero. ¿El señor Cisneros está enterado de esto? No, y no tiene por qué enterarse. No se preocupe, mi papá está pensando en retirarse y yo voy a ser la directora de todas sus empresas. Si llegamos a un acuerdo, su despacho será el que ejecute todos nuestros asuntos contables. Eso es muy buena oferta. Lo sé. Tendría trabajo asegurado de por vida. Está bien. Necesito revisar detalladamente el informe. Se lo tendría para mañana. Si no le importa, preferiría que lo revisara de una vez, en mi presencia. Perfecto. ¿Le ofrezco un café? Sí, gracias. Lo siento. Tratamos de librarte de esta pesadilla, pero ya ves que fue imposible. Como dice el dicho, pues mi más sentido pésame, ingeniero. Trata de encontrarle el lado bueno, algo de haber. Si le sirve de consuelo, Inge, la novia no está nada mal. Pues como dice el dicho, yo sí me ando animando. Llegó la hora. No sé si acomodarme el moño o ahorcarme con él. Valor, ingeniero. Valor. Por fin, mi amor. Tranquila, que el padre acaba de llamar y dijo que viene algo atrasado. ¿El padre? Oye, en eso no quedamos, ¿eh? ¡Silencio! Que usted no tiene derecho ni a voz ni a voto. No repeles, mi amor. Esto es lo mejor para los dos. Digo, para los tres. No. En eso no habíamos quedado, ¿eh? ¿A dónde me llevas, Chevy? ¿Qué le pasa al Chevy? ¿Se siente mal? No, papá. Solamente está nervioso. Titina lo va a tranquilizar. Habíamos dicho que nada de boda religiosa, ¿eh? ¿Cómo quieres que crea en ti? Igual como yo creo en ti. A pesar de las muchas veces que no me has cumplido. Eso no es cierto. Te querías escapar. Y eso no es más que una de las tantas que me has hecho. La lista es larga. Ay, pero ¿para qué discutimos? Me voy a unir a ti ante Dios. ¿Qué más prueba de amor quieres que te dé? No me interesan tus pruebas de amor. No quiero casarme. ¿Algún problema? No, ninguno. ¿Verdad, Chevy? No, ninguno. ¡Ya llegó el padre! La persona que elaboró este informe es todo un especialista. No tengo ninguna objeción que hacerle. ¿Entonces qué? ¿Tenemos un trato? Así es. No creo que tengamos algún desacuerdo por mis honorarios. ¿Cuánto quiere? Quiero un 20% del monto total del fraude que voy a denunciar. Es usted muy astuto, pero está bien. Perfecto. El lunes a primera hora tengo el resultado final. ¿Se lo envío directamente al señor Cisneros? Por favor. Es un placer hacer tratos con usted. Se está comunicando, padre. No, se está comunicando. Un campanazo significa que hay que reducir la cantidad de oxígeno. Ah, ok. ¡Padre, padre! ¿Qué? No, ¡háblale, que se está ahogando! ¡Ay, ay!
Ya no ha vuelto a jalar la soga, ¿verdad? No, no, padre. Creo que ahí la llevamos. ¿Cuánto tiempo va a estar abajo, padre? Varias horas. Bueno, entonces mientras voy a darme una vuelta al deportivo. Cualquier cosa, ahí ando afuera. Ándale, pues. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ay, Edwina, ¿cómo está? Bien, padre. Me contó Juancho de la prueba que iba a hacer Simón. ¿Dónde está? Oh, allá abajo. Ay, qué lástima que no llegué a tiempo. Ay, no, es tarde. Le va a dar mucho gusto verla aquí cuando salga. ¿Puedo ayudar en algo? Oh, sí, 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 sí. Hay que estar pendiente de esa campana. Si llega a sonar, es que Simón se quiere comunicar con nosotros. ¡Ah! ¡Claro! Muy bien.